En una cruda pero auténtica realidad, en donde lo malo también cuenta, y de verdad, cuenta mucho, México se convirtió en 2016 en el único país en el mundo donde el cálculo del número de pobres es motivo de debate y mutuas acusaciones entre órganos autónomos que por el uso de diferentes metodologías entraron en conflicto. La historia de los dimes y diretes entre el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la Coneval, y el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, el INEGI, comenzó en el segundo semestre del presente año cuando se modificó la medición y resultados de los ingresos de las familias mexicanas para elaborar el módulo de condiciones económicas, en un asunto en el que se habló de hasta el maquillaje de cifras de la pobreza en nuestro país. En un error de protocolo y falta de transparencia establecido desde hace 25 años para medir la pobreza, el INEGI modificó de manera poco transparente la variable de ingreso de las familias sin aviso alguno y en consecuencia se alteró de un año a otro el nivel de captación de ingresos de los hogares mexicanos y por decreto estadístico bajó el nivel de pobreza y pobreza extrema en nuestro país. En pocas palabras, dijeron que había menos pobres. Y aunque esta polémica entre la Coneval y el INEGI no ayudó en nada a mejorar el nivel de vida y bienestar de millones de mexicanos en pobreza o pobreza extrema, el asunto sí creció hasta tener tintes políticos que cuestionaron la política social del gobierno federal, hasta que intervino la Cámara de Diputados para unificar criterios y que ambos órganos autónomos unificaran sus criterios metodológicos para medir la pobreza en México. Quizá en algo sí puedan coincidir estos dos organismos. La pobreza en México, como el dólar, van a la alza.